Hoy vamos a hacer algo muy diferente. Hoy vamos a visitar el que dicen que es, el que dicen por ahí, el barrio más peligroso de España, Vallecas. Por eso que en este vídeo vamos a meternos completamente de lleno en el barrio para saber si Vallecas es tan peligroso como dicen por ahí. Esto no es que lo diga yo, lo dicen amigos, lo dice gente conocida, que este barrio es el barrio que por excelencia aquí en España se le tiene más estima o se le trata como más peligroso. Es un barrio que tiene una fama de ser un barrio muy peligroso, un barrio muy violento, muy chungo, y aquí en España se le conoce por eso. Realmente Vallecas es un distrito que se encuentra al sur de Madrid. Y lo que no se puede negar es que es una zona muy pobre. Normalmente se asocia este concepto de pobreza a delincuencia, y muchas veces sí que es verdad que es así, pero en otras muchas, como vamos a ver en el vídeo de hoy, no. Momento está siendo una zona tranquilísima, una zona en la que no hay absolutamente ningún tipo de mal rollo, no te sientes inseguro, y yo creo que a la larga es lo que importa en un barrio. Aprovechando que estamos por el barrio, vamos también a hacer unas cuantas fotos porque la zona, como vais a ver, se presta para ello. Vamos a hablar un poco. Como habéis visto, Vallecas es un barrio completamente estigmatizado, y me gustaría contaros unos datos para que veáis que las cosas no son ni mucho menos como las pintan. Como os comentaba al principio, sí que es cierto que Vallecas es un barrio muy pobre. De hecho, de las 7 zonas más pobres de Madrid, 6 pertenecen a Vallecas. Pero eso no quiere decir ni muchísimo menos que sea un barrio peligroso. Como hemos visto, he venido yo a Vallecas con estas pintas, con una cámara que vale bastante dinero, con una mochila que sí, que también está bastante bien, y no hemos tenido ningún tipo de problema. No nos hemos sentido intimidados en ningún momento, hemos sacado la cámara todo el tiempo que hemos querido. Y esto lo hago para que básicamente os deis cuenta de lo estigmatizado que pueden llegar a ser las cosas por un tipo de condición social. El hecho de que Vallecas, de que esta zona sea una zona muy pobre, no quiere decir que aquí viva mala gente, que vivan malas personas. Y fijaros, para que os hagáis una idea, la zona en la que hay más robos, en la que hay más delincuencia aquí en Madrid, es la del norte. Y para aquellos que no sepan muy bien por qué digo esto, es porque se supone que la zona del norte de Madrid es la más rica. Es la zona en la que vive la gente con más dinero. Así que ese prejuicio que tiene la gente ya lo podemos ir sacando, ¿no? Lo podemos ir dejando de lado porque estamos en el 2021. Algún día iremos a esa zona de Madrid, a ver cómo nos sentimos en comparación
con la que hemos visitado la mañana de hoy. Lo que está muy claro es que aquí en España, por suerte, y a diferencia de mucha gente que me ve de otros países, pues tenemos, como digo, muchísima suerte de poder vivir más o menos tranquilos, independientemente de las condiciones sociales que tengamos y del dinero que ingresemos, ¿no? Alguno de vosotros o de vosotras siempre me comentáis que, por poner un ejemplo, en el caso de Venezuela, que lo estáis pasando muy mal. Y sí que es cierto que aquí en España, sobre todo hablando con amigos y hablando con gente conocida, comparan esta zona de Vallecas, y por eso hoy quería venir a verla, como una zona en la que poco menos y te van a sacar los órganos. Y no, no es así. Además, fijaros la suerte que tiene la gente de Vallecas, que pueden disfrutar, sin duda, de las mejores vistas de toda la ciudad de Madrid. Os lo enseño ahora mejor, que no vais a estar viendo nada. Lo que no se puede negar es que es una zona muy pobre,